Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Un gusto. No, yo no, Sí, no, por no tengo el fin, qué gusto de bueno conocerte. conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, escúchame. ¿Y no sabías cómo entrar tampoco? No, ni idea, es que vos dijiste, confío en las generaciones jóvenes, pero ya de jóvenes, ojo. Bueno, pero una generación un poquito más, mirá que yo tengo mucho más de lo que represento. Escúchame, Nico, una cosa que te voy a pedir, que te pongas Sí. a tu lado izquierdo, que te sientes ahí, cosa que los comentarios no molesten tu rostro. ¿Me entiendes? Tienes que estar, no, del otro lado, del derecho, ¿De perdón, del aquí? derecho, sí, también, es que siempre esto, ahí ¿Así? está, eso, perfecto. Okay. Yeah. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, igual estás a punto de ser papá. Sí, ya 37 semanas y media, vamos. Acá estoy con Lara, mi Con señora. Mira, acá tenemos. Lara, una talentosísima también bailarina completa, actriz, cantante que ha participado en Hola. muchos. Hola, ¿cómo estás, Lara? Encantado. ¿Cómo estás, Bien, guapa acá mía? estamos. Y acá les presentamos a Emma. A Emma, mira. Qué bueno, felicidades. Sí. Así que estamos esperando ya nuestra primera hija, así que estamos Tipo, nervios, ya. ansiedad. Tipo, con 5 años de matrimonio, supe por ahí, ya. Sí, y 10 de estar juntos. Día de estar juntos, obvio, pero eso generalmente uno cuenta con los matrimonios, porque uno puede estar 15 años juntos y hace 2 años que te casaste, entonces mejor. Sí, y doble casamiento, porque nos casamos En en Argentina, Argentina sí. primero y después nos casamos acá también en Chile. Ya, qué bueno. Escúchame, Nico, ¿y de dónde sos de Argentina? Yo soy de San Fernando, de provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. Mira, Sí, tú. ¿Y cómo? cerquita de Tigre, de las zonas del río, del delta. Ah, por ahí, rico, rico. Sí, extraño, Escúchame. extraño mucho. Escuchame, Nico, ¿y cómo empezó esto de la danza? ¿Empezaste de pequeño, de adolescente, tarde? No, empecé tarde, bastante, bastante tarde. Arranqué con folclore. Empecé a los 17 años a bailar folclore. Ya. Y nada, y en tu familia nada que ver con Nada, bailes, nada. con nada. No, no, no. No había nadie. Mi papá siempre un loco ahí, artista, amante del diseño de moda. Mi Ya. mamá, por lo que supe, en su momento había estudiado guitarra, Ya. pero yo nunca llegué a conocer Ya. como guitarrista ni nada, así Claro. que, pero no, se despertó así. Ya. Teníamos un amigo de la familia, un señor que vivía enfrente, justo en la esquina de casa, Ajá. don Marcelino, que fue también parte, es el padre de toda la familia, hacían construcciones y nos Ajá. construyeron la casa a Ya, nosotros. genial. Y él me dijo un día, vení, pues yo me la pasaba jugando a la pelota ahí muy cerca de su Claro, casa, claro. y me dijo, vení, que esto te va a atrapar, te va a gustar, que fíjate. Y yo medio que fui como, bueno, a ver, vamos, Sí. me saco esta idea de encima Claro. y puse un pie a bailar folclore y no paré más. Y te encantó. Qué bueno, qué bueno. Sí, después tuve la suerte también de conocer a mucha gente que fue apareciendo en el camino y fue transformándolo, ¿no? Porque Claro. eso también hay que decirlo. Como esta Escúchame. carrera también Claro, sí, se uno forma. empieza a conocer, uno se mete y ya empezás que este, que el otro, y si te ven condiciones, te conectan y te conectan. Hola Pato, Exacto. dice. Hola Nico y Hugo, dice Pato, Pacho. qué lindo. Sí, Paola Hartley también se nos acaba de unir hace un rato. Así que sí, siempre se Sí, mete un por ahí. abrazo, un abrazo. A Clau Martini, Clau, te quiero un montón. Es mi profesor de teatro y Genial. me dio muchas clases, hermosa también, una gran persona junto a Marce Sotelo. Fueron dos personas que me apuntalaron y son grandes amigos hoy por hoy. Escuchame, Nico, y estuviste en el San Martín. O sea, contame un poquito cómo Sí. llegaste al San Martín. Si llegaste a la escuela, llegaste directamente al ballet, ¿cómo fue No, un a poquito la ese escuela. recorrido?
Llegué a la escuela del San Martín medio por casualidad. Si te tengo que decir, mira, creo que fui y sigo siendo un poco ignorante de todo este mundo del arte y me encanta porque esa cierta ignorancia me llevó a conocer personas que si yo creo que si hubiera sabido quiénes eran, jamás me hubiera animado a hablarles. Claro, por ahí pasa, que uno sí. Sí, entonces cuando estaba haciendo el IUNA, estaba haciendo hice la Universidad de Arte 3 meses, 4 meses, una cosa así. Y yo tenía muy buena relación con una de las secretarias, Rosa, se llamaba, y ella me dijo: No, vos tenés que conocer a Norma Binaghi. Norma Binaghi, la directora del taller de danza, maestra. Maravillosa, yo trabajé con Sí, ella igual. yo la amo, para mí Sí, una roca es una linda. gran pilar en todo este planeta. Sí. Y bueno, esta secretaria me llevó y me dice: Vení, yo te voy a llevar porque vos tenés que conocer este lugar y a esta persona. Me puso delante de Norma y le dice a ella: Este chico quiere entrar al San Martín. Y yo no tenía ni idea ni siquiera que era el San Martín. Martín. Existía una compañía Tendría que que ser ganadero este chico. no tenía ni idea. O sea, creo que recién me acababa de enterar que Julio Boca era bailarín, para que te des una idea, ¿entendés? No, no, porque no estaba en la cultura de mi familia, Claro, ¿no? obviamente. Yo no consumía danza de chico, ni había ido a obras de teatro, como, Puro no sé, había fútbol. otra forma de mi casa. Puro fútbol, vos, Y así. sí, Sí. éramos más de jugar entre los primos Claro, y sí. vivíamos todos juntos, así que era eso. Y además tampoco era que había mucha plata para salir de teatros Claro. no existían las redes sociales, Claro, entonces sí. Obvio. era otro mundo. Bueno, y Norma quedó media asombrada así porque dice: No sé, mirá, voy a ver, déjame conocerte, te voy a hacer una prueba. Justo estaban las audiciones para la entrada. Me dio la oportunidad de hacer la audición. Y ahí fui, con mi poco entrenamiento en folclore y recién había tomado mis primeras clases de ballet. Ya para esto tenía 19, casi para 20 años, y recién había empezado a bailar ballet. Claro. Pero sí había mu mucho orgullo detrás de Muy, detrás de mucho, eso. mucho ñeque, como dicen acá. Sí, exacto. O sea, yo me paraba y yo estaba seguro de que sabía. En Sí, realidad eso no es sabía nada característico. porque Es una de mi las primer... características de los argentinos, esa. Sí, exacto. O sea, sí, si no podía ser buen bailarín iba a ser buen mentiroso, ¿no? No Claro. había forma. Mi primer clase de ballet, me acuerdo que la ¿Con quién tomé fue? con... ¿Cómo es que se llama esta maestra? Juana Lederer, Ah, con Juan, Juanita. Juanita. Sí, y ella me decía Kiko en vez de Nico, nunca me Claro. llamó por Nico. Y ella se puso a hacer y empezó a marcar con las manos Ajá. la barra. Y claro, yo dije: Bueno, esto debe ir por acá. Entonces, me acuerdo que los 2 primeros tandiú de mi vida los hice con la mano. Con la mano. Sí, así que. Sí, mucho dominio de los pies no tenía y hasta ahora sigo luchando con mis pies. Bueno. Pero bueno, nada, y ahí hice las pruebas del San Martín, tuve la suerte de quedar y hice la carrera, son 3 años Sí. de intérprete y yo la hice en 4 porque en segundo año me lesioné la espalda Ya. y fue bastante duro, terminé bailando muy mal, no me bajé del escenario, Y pero... eso fue por las ganas que tenías de no sé, de aprender y de hacer lift y eso, ese tipo de cosas, que uno igual se Yo... olvida y es Sí. joven y no sabe que eso igual te pasa a la cuenta después. Yo creo que fue por hacer todo el proceso que no hice desde chiquito, Claro, también. todo comprimido en 1 año, 2 años.
Claro. Entonces, mi cuerpo no tuvo una adaptación, sino que fue como directamente a Directamente hacer fue cosas al que... claro. Claro. Exacto. Pero bueno, lo pasé. Me acuerdo que Norma me dijo, mirá, quiero que vuelvas a hacer segundo año. Por supuesto que me enojé y me cabré como pocas Claro. veces en mi vida. ¿Cómo me querés cortar un año de carrera? Después rápidamente entendí y se lo Entendí. agradecí porque sin ese año extra, que fue como un regalo, ¿sabés? Que allá en el San Martín, la educación en Argentina, en el Teatro San Martín es gratuita. Claro. Entonces, es tener un año estudiando con esos maestros que Sí. son de los mejores que Mejor. hay, poder tener esa formación un año más fue clave. Claro, genial. Sí. Escúchame, Nico, y para yo contextualizarme igual, yo de los que conozco, de lo que conozco en Argentina, ¿qué año fue más o menos eso? Eso fue en el 2003, del 2003 al 2006. Sí, no, pero yo creía que me ibas a decir, no sé, capaz que me decías 1990 y yo dije, yo digo, no, No, perdón, no, 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 no. Es que me fue todo mataste así con el como ta, 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 turismo. ta, ta. Me mataste con Fue el todo demasiado turismo. rápido, claro. Fue todo como muy rápido. Creo que también es como la clave de que haya hecho lo que hice. Como te dije, viste, esta ignorancia que yo tenía de saber a lo que me enfrentaba, era como, estoy acá haciéndolo porque realmente me gusta y nadie me Claro. había presentado esto antes. Claro. Entonces, empecé grande, tengo que recuperar el tiempo y Exacto. me la pasaba. A veces salía de San Fernando, que es como decirte... Acá en Santiago de Chile, como salir de Valparaíso y De venir a estudiar Valparaíso, claro. a Sí, Santiago Centro. obvio. Una hora 45 para ir a estudiar y iba a hacer folclore, después el Claro. taller y después iba a la escuela a hacer teatro musical, Claro. no, clases de teatro, jazz, no sé, me la pasaba todo el día. Claro, Volvía genial. muy tarde a la noche, pero era todo porque... No sé, como que te ganaba las ganas de hacerlo. Claro, de repente como que se te abrió un abanico de posibilidades y de experiencias, porque Sí. igualmente como empezaste grande y bueno, y te diste cuenta que querías bailar y lo único que querías era estar en el escenario, entonces uno igual empieza a tomar y a hacer, por más cansado que esté y te tengas que viajar hasta Tigre y volver hasta San Fernando, igual uno lo No hace. pasa nada. Sí, Genial. ¿y sabés qué me atrapó? Que yo de chico era extremadamente tímido y me pasaba que me costaba relacionarme con las personas. Como, ¿por qué les voy a contar algo si es mío, soy solo yo? ¿Y qué Claro. tiene que ver? ¿Por qué les voy a contar algo? No de egoísta, sino porque, al Porque uno, contrario, claro, por porque tu personalidad es así. menospreciar lo que yo tenía para dar. Y cuando empecé a bailar folclore, encontré como una forma de comunicarme con la gente, una forma de compartir algo en común Claro. que no se me había dado hasta ahora, hasta ese momento. Entonces fue muy lindo poder Qué descubrir bueno. Y ese... claro, y si bien nuestra carrera, digamos, es un poco para uno, porque uno trabaja por uno y quiere avanzar y aprender cada día más, pero igualmente el ambiente también está bueno compartir con amigos y todo eso, y qué bueno que hayas descubierto que podías sacarte un poquito Sí, de timidez. Pero es seguís que... siendo tímido, ¿no? Qué Sí. raro, un argentino tímido, che. Bueno, por ahí, o sea, De ser a tímido rato, al con lado algunas de... cosas. Ser tímido al lado de un argentino es como que, no sé, o sea, no sos tímido para el resto, digamos. No. Hasta que entro en confianza, dice mi señora Claro. acá. Sí, no, bueno, igualmente, para los que me conocen, yo soy tímido también, que me van a decir que no, seguro, porque, pero uno cuando, obviamente es tímido hasta que entras en confianza y ahí ya estamos del otro lado. Escúchame, Claro. y terminaste la carrera en San Martín y entraste a la compañía, al Terminé tiro. en San Martín y cuando estaba haciendo el último año me llamaron para el ballet, para el Teatro San Martín, para la ¿Y quién compañía. estaba? Mauricio estaba en esa época. Estaba Mauricio, Mauricio. sí, también. Otra persona que adoro, que quiero mucho, Un porque monstruo, él, sí. 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 Pasamos de todo con Mauricio. Tuvimos unas peleas
épicas de gritos, abrazos que no me he dado con ninguna persona del planeta, que estuvo en momentos muy importantes. Así que nada, es una relación muy cercana y también a él le debo mucho de todo lo que hice. Claro. Fue muy importante. Sí, bueno, Sí. Y el San Martín, bueno, el San Martín, yo, para mí el San Martín es mi casa. claro, Es mi claro. casa, sí, yo ahí Escúchame, tengo mis amigos, todo. y ahí estuviste, ¿cuánto tiempo en el San Martín? O sea, ¿cómo llegaste acá, a Chile? Estuve 8 años en el San Martín. Ya, bien. Bailé, sí, un poco de todo. Bailaste todo. Hice, sí, creo que todo lo que podría haber Tapatía, hecho. de todo. Carmina Burana, El Mesías, Las ocho estaciones Las Ocho de Estaciones, Mauricio. todo el repertorio de Mauricio lo bailé y tuve la suerte de poder hacerlo. Carmina Burana, que era uno de mis sueños cuando yo vi la compañía en el 2001, Qué bueno. con unos bailarines increíbles, yo no podía creer esa compañía con esas faldas de colores cubriendo el escenario, la música de Maravilloso. Carol, era como, ¡wow! Y después tuve la suerte de hacerlo y no podía creer. Lo terminamos bailando en el obelisco ese, con no sé qué cantidad de gente y fue un sueño cumplido. Claro. Después, Escúchame, sí. ¿trabajaste con Ana María también? Con Ana María Speckelman. Trabajé con Ana María, sí. También con Oscar Araiz. Claro. Sí, nada, fue hermoso. Bueno, entonces, Y ¿cómo se gestó esto que estés acá ahora? Bueno, bueno, evidentemente en el vinieron juntos con 2000, Lara para acá, pues, obvio. sí, 2013 me fui primero a renunciar al San Martín, me necesitaba tomar un tiempo porque había pasado unas cosas media feas en mi Ya. familia. Y bueno, era el momento de cambiar, de hacer algunas cosas así. De retomar un poco. Y sí, y ahí un compañero me dijo de que estaban necesitando a una persona en el Ballet Nacional de República Dominicana. Ya. Entonces me fui para allá como invitado, así, y trabajé con Stephanie Ajá. Bauer, Sí. que estaba en el Ballet Argentino. Ella estuvo Argentina. bailando mucho tiempo. Sí, hermosa. Y tuvimos la suerte de hacer una coreografía de Anabel López Ochoa. Y estuvimos bailando ahí. Estuve un mes con ellos de invitado. Ajá. Me ofrecieron quedarme ahí con la compañía, pero sentí que no era el momento. Lara estaba en Argentina y bueno, y teníamos Se como complica. algunos planes juntos. Claro, bueno, sí, está bien. Claro. Escúchame Y y después dale. de ahí fue que Anabel me dijo de que estaban audicionando para el Ballet Nacional Chileno. Y cuando me llega el mail de Anabel, también Lara me manda de que se había enterado de la audición del Ballet Nacional Chileno y allá nos fuimos. Ya, perfecto. Vine en febrero del 2014, vine a audicionar Hace 6 años. y quedé, sí, 6 años. Y en marzo nos vinimos para acá. Ah, genial, súper. Así que sí, fue todo en 15 días. Tuve que mudar toda mi casa, Claro. avisarle a la dueña que me alquilaba, que me andaba el arriendo, que estaba en Nueva Zelanda, que me iba. O sea, Claro. fui a la casa de mi papá, le tiré todos los muebles en el galpón y me vine. Que seguramente están ahí todavía. Todavía están ahí, sí. Uno deja cosas guardadas en la casa y quedan ahí por años y años Sí, y no se tiran. mi hermano, ahí está el Lalo también, hermoso. Lalo que estuvo, bueno, Lalo, sí, un beso lo gigante. seguramente viste. Otra persona que admiro mucho. Sí, es un genio. Bueno, y así que Y ahí desde estás. el 2000, 2014 que estoy acá 2014. como parte del Ballet Nacional Y Chileno. estás con Matthew desde esa época, ¿no? Estamos con Matthew, sí. Yo Ya. llegué cuando él recién llegaba, también Recién llegaba. hacía creo que 6 meses que estaba. Ya. Genial. Y bueno, y Sí. entonces que llegaste acá y te encontraste igual, porque igual uno es argentino, o sea, de repente,
o en mi época, igual llegan argentinos, pero ¿cómo? O extranjeros, que ¿cómo? Que los chilenos, que acá también, y eso. ¿Sentiste un poco de eso al principio, no? No, No. sabes que tuve, me lo dijeron, fue una de las primeras cosas que me dijeron, ojo que allá en Chile es medio bravo con el tema de los extranjeros, y jamás lo sentí. No. De hecho, fue una de las cosas que nos hizo sentir Como en bien casa. con mi señora, porque tanto a mí como a ella, que no la conocían, fue Claro. como nos abrieron las puertas, gente del ballet, amigos de amigos, fue como que nos abrieron las puertas enseguida de acá y nos hicieron sentir en casa. Sí, es que un Y poco igual pasa eso, porque igual nuestras compañías, bueno, yo digo nuestras por el ballet del municipal, son como chicas, entonces igualmente siempre, o sea, es muy raro que te reciban mal, a no ser que sea, a no ser que tu personalidad sea horrible, sí. pero siempre es como una comunidad y siempre es como una familia el ballet, entonces Sí, siempre te y tratan. nos pasó de muchos lados también, no solo adentro del ballet, nos pasó de gente que, por ejemplo, llegué acá, cuando llegamos, arrendamos una piecita y al mes teníamos que dejarla y estábamos a punto de quedarnos sin En un casa. lugar porque no teníamos los papeles ni nada. Claro. Y Nuna, la mamá de Mauricio Vera, otro de los Ah, bailarines. está Mauricio. Hermoso. ¿Está ¿Está escuchando? Mauricio? Sí, Ok, obviamente él está siempre en mis late. le Siempre está. mandamos un beso gigante entonces. Sí, Ahí voy a grande. hablar de tu mami sin querer saber. Bueno, Nuna nos abrió la puerta de la casa y nos dijo, acá está, tomen, es para ustedes. Y ahí está Mauricio. Y nos arrendó el primer departamento acá en Chile sin papeles, sin conocernos, nos dio la llave y estuvimos viviendo ahí 4 años. Y esas son cosas que jamás nos olvidamos. Claro, obvio, obvio. Escúchame, y bueno, y esto, y cuando conociste la compañía, empezaste a bailar, el repertorio, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que si empezaste a hacer cosas, cómo también después hablamos de cómo empezaste con tu parte que sé que coreografías por ahí de repente, haces coreografía y que te gusta, cómo fue ese primer tiempo bailando acá con el Ballet Nacional? ¿Tu familia venía, no venía, la familia Lara, no sé, porque esas cosas de Mirá, repente si pueden venir, vienen, si no, no, pero bueno, había más sí. las redes sociales en esa época, sí. Había WhatsApp. El tema de repertorio, el tema de repertorio y de con lo que me encontré acá me encantó, porque era algo que no. Yo salí en búsqueda de eso Claro. cuando me fui del San Martín. Yo tenía la ilusión de ir a bailar a Europa, pero era muy lejos, difícil tema de papeles y cosas, y bueno, estaba la posibilidad de venir acá a trabajar con Matthew, con una Claro. compañía que estaba Muy llena de joven gente talentosa y joven. y joven. Claro. Entonces había un lenguaje que a mí me interesaba mucho, y tuve la suerte de poder aprenderlo, de poder modificar también mi danza a través de eso, y podemos decir que el objetivo estaba cumplido. Me encantó, Ya. sinceramente. Me Qué gustó bueno, mucho. Nico, y en cuanto al ballet nacional, porque igual hay gente por ahí que no, bueno, igual hay gente que no sabe igual el tema de cómo hacen en el ballet nacional con respecto al training, si tienen maestros invitados, para que la gente sepa un poco cómo es una rutina en el ballet nacional. Mira, tenemos ensayo, bueno, estábamos teniendo hasta antes de todo Bueno, sí. este explosión Ese es otro tema. mundial. Después. Claro, teníamos ensayos de lunes a viernes, de 10 de la mañana que empezaban las clases, tenemos un training de ballet ¿De a ballet? cargo de los maestros de la compañía, de Cana, Jorge. Y ¿cómo es? Y Renato. Y Renato, que también está, que lo vi por ahí a Renato, un abrazo. Ah, beso enorme, Renato también, sí, Cana, Jorge, no, Gana, sí, con podríamos compañeras. estar haciendo un directo de cada uno de ellos, Sí, no, no, porque sí, obvio, obvio.
De verdad, nos han tratado muy lindo acá en Chile, así que. Bueno, y después de eso tenemos 15 minutos de pausa y todo un Exacto. training, ensayos hasta las 5:30 de la tarde. Ya, perfecto. Que Escúchame esté el maestro. y sí, pues ahí está, ahí apareció. Sí, que se conectó desde que Y bueno, y empezamos. la familia costaba, siempre perdemos por goleada los Berruetas con la familia de Lara. De Lara, ¿eh? Sí, es una proporción de un 10 10 a 9 1. a 1. Claro, por ahí, por ahí. Escúchame, y cuando, espérate, que me salté esa parte, por el tema de los prejuicios y toda parte, vos jugabas fútbol, igual uno ya va por el folclore por ahí, pero en tu casa como que no te dijeron nada, no te dijeron, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a estudiar danza? ¿De qué vas a vivir? ¿Cachai? ¿Y eso no? No, al contrario, sabes que parte, no, el 90% de la culpa de que yo esté bailando la tiene mi viejo, Ya. porque yo en verdad me iba a notar, había terminado la Secundaria. escuela media, ¿es? ¿Acá, el secundario? De secundaria. Puerto de. Claro, y estaba por ingresar al profesorado de educación física. Ajá. Iba a hacer eso. Y también me gustaba kinesiología, pero todavía no me había decidido. Y justo cuando voy a hacer el ingreso, me enfermo, me agarra hepatitis, trum, mes en la cama, así amarillo. Y la quedé a la mierda mi ingreso. Nunca, Claro. nunca, nunca llegué a hacer el ingreso. Y en ese mes yo hacía poquito tiempo, ponerle 6 meses que tenía ganas o que había empezado a tomar clases de folclore. Flores. Y mi viejo un día me dice, che, y si esto te gusta, ¿por qué no te tomás un año? Fíjate, Claro. tomate un año para ver si esto te gusta de verdad. O sea, él siempre me había dicho, yo hasta cuando terminás el secundario te banco y después a trabajar o a hacer. Igual trabajé desde los 12, 13 años. Ya. Pero, y cuando llegó ese momento, le dije, bueno, vamos a ver. Y ahí empecé a conocer. Conocí de folclore a Celeste Ramírez, que fue también la maestra clave que me hizo dar el salto a la danza contemporánea, Eduardo, su hermano, Sergio, que Escúchame, eran y bailarines del ballet ballet folclórico. clásico no, como que te diste cuenta como que no iba para ese lado, ¿el ballet clásico o qué? No, no, el ballet clásico de training nomás, Claro. admiro y me encanta y me parece increíble las cosas que hacen, pero lo tomo como parte de mi entrenamiento, parte de seguir trabajando mi cuerpo, generando un training. No es lo que más me gusta, Claro. pero entiendo que es parte Que es fundamental de la parte formación. de la formación. Sí, qué bueno que lo Sí. digas, porque igual el otro día también estuvimos con José Luis Tejo y también él recalcó que era la formación clásica y el training del ballet también es fundamental para, es una herramienta Sí. fundamental para cualquier tipo de danza. Sí, o sea, cualquier persona que quiere iniciarse en la danza tiene que Debe tomar sus clases. pasar por la técnica académica, porque igual te ayuda, Sí. por más cuadrado que sea, después te ayuda. Sí, y después también, es que lo que yo creo que es fundamental también poder pasar por varias disciplinas, poder tener varias formaciones para después uno poder elegir qué es lo que te gusta. Exactamente. Yo trato de siempre poner la comparación con los colores. Uno no puede decir que no le gusta pintar con el color rojo si nunca tuvo la experiencia. Claro. Pero igual Entonces. siempre digo que yo no sé cómo fue tu audición para entrar al Bunch. ¿Fue una clase de ballet o no? ¿También? Fue larga, fue la audición más larga de la historia de la Contá danza. eso, a ver, dale, contá tú. Arrancamos, no me acuerdo cuánto, ahí el Lalo no me va a dejar mentir, porque entramos juntos con el Entraron juntos Lalo, los Lalo. Ignacia, que va a estar después, no sé, Ignacia, que creo que va a la estar semana que el viene. lunes también, un placer conocerla, va a Sí. ser. Bueno, ahí se conectó Amá. Gema Contreras también, que estaba entre los Gema, nombres. hermosa. Y Gema es una si de mis partener favoritas sí.
Y si continuamos trabajamos. con esta pandemia y el confinamiento, vamos a seguir con estas charlas que me encantan, porque son un poquito despeinadas y para conocerlos a ustedes, que son igual un referente Sí, para como en toda otro la ámbito también. Sí. Dale, entonces contame de la audición y cualquier cosa y el Lalo opina. La Y se audición acuerda. fue eterna. Arrancamos a las 10 de la mañana y ¿Ya? teníamos por grupos Pará, clases de jurado. baile. ¿Jurado quiénes eran? Los maestros, Los Renata, Ana, maestros, Jorge. sí, y ahí se está riendo. Estaba, bueno, Matthew y los Matthew, obvio. integrantes, algunos integrantes del SEAC también. Ah, ya, genial. Y Todos, ahí dice, todos perdidos en el centro, dice todos Lalo. perdidos en el centro, sí, es que hicimos de todo. O sea, hicimos ballet, hicimos contemporáneo, hicimos dos coreos de repertorio. Ya, era con Gospel. Después, no, y después improvisación. Ya, Y todo eso, el día seguía con muchas personas y yo me acuerdo que tenía mi pasaje de vuelta. Yo tenía Ya. que volver a Argentina ese mismo día, a la tarde. Entonces era, hacía los pasos, miraba la hora, hacía los Ya, pasos, pero miraba la uf. hora. Y en un momento les digo, me tengo que ir, se me va el avión. Ha vuelto Y hoy, bueno, muchacha, cha, cha, y chao. terminamos como a las 6:30 de la tarde. Oh. La audición fue una locura. Pero bueno, ese fue el principio de todo acá, así que. ¿Y te fuiste pe pensando que había una posibilidad o no? ¿O te No, fuiste con el tiro? ese Ah, mismo momento me dijeron, así que ya. le dije muchas gracias, le di un beso a todos, medio que descoloqué a la mitad del plantel porque, claro, viste, argentinos andamos besando por todos lados y Sí, abrazando. claro. Y claro, y fue como, hey, ¿qué fue eso? Claro. Y salí corriendo para el aeropuerto. Y Ya. llegué así, medio como de novela a las corridas, se me va el avión, se me va el avión. Claro. Y bueno, y alcancé el avión. Claro. Y cuando estaba en la sala de espera, la llamo a Lara y le digo, que, amor, acabo de quedar. ¿Qué hacemos? Y Para nada. todo esto, Lara hacía 15 días, 20 días, Que había entrado a algún lado. un mes que se había mudado a vivir conmigo. Hacía un Claro. mes que habíamos empezado a convivir. Ya. Pecadores, Entonces, pecadores, pecadores. desarmamos todo y Ya. bueno, y Y acá ella al estamos. tiro dijo, sí, nos vamos y nos embarcamos y chao. Genial. Fue como, claro, porque habíamos tenido unos meses de impasse ahí, como que había aflojado la relación. Y bueno, y Nos después habíamos separado nos completamente. habíamos separado, claro. Tuvimos Me encanta seis porque meses que nos ella cruzábamos. es menos diplomática que vos. Nos habíamos separado. Nos habíamos separado, claro. Ya. Bueno, entonces estábamos con todas esas dudas. Hacía poquito que Claro. habíamos vuelto Claro. y bueno, fue una gran apuesta Y y bueno. bien. Qué Sí, bueno. así que Escúchame, y Lara, bueno, se venía y después ella empezó a hacer acá, bueno, digamos que acá estoy contigo, no con Lara, pero igualmente Lara al tiro consiguió porque ella tenía conocimiento, experiencia, cantaba, ya estaba formada, ya era un artista, digamos, ¿no? Como para sí. igual atreverse y decir, ya vemos qué hago yo y listo. Te la acerco, que te cuente. No, no quiere, dice, No, es tuyo. Sí, mirá, Lara es tu también la momento. ayudaron un montón y tuvo este cariño que te digo de recibir gente que la fue metiendo en Claro, lugares. qué Después, bueno. bueno, obviamente ella supo defenderlos y tiene el talento de sobra Claro, para para estar poder totalmente. defender esos lugares. Así Exactamente. que tuvo las posibilidades y supo ganárselas también. Y estuvo haciendo Mamma Mía, el musical, estuvo haciendo Annie, Peter Pan, estuvo Sí, con, la bueno, sirenita, todo. trabajando con el maestro Yedro. Con Eduardo, sí. Sí. Sí.
Escúchame, hermoso. Nico, y bueno, y con Matthew, genial, porque por igual es, yo creo que debe ser súper rico trabajar con él. Sí. Y él les ofrece hacer este laboratorio el año pasado, ¿fue? El laboratorio van Sí, y el año invitan pasado, a principio del año pasado. a ti, a Maru, a Vicente, a también a Ignacia, a hacer coreos, pero él Sí. eligió o fueron las propuestas que le No, mandaron todos? él tenía esta idea de hacer el laboratorio, es algo que a él le habían hecho cuando él empezó como coreógrafo en Bellart, le habían dado posibilidades y le pareció fantástica la idea. Entonces él lo quería como replicar acá en la compañía y darle la oportunidad para poder empezar a generar una movida de coreógrafos nuevos, a que nosotros podamos ganar experiencia, así se enriquece todo lo que es la danza también en Chile y nos enriquecemos también dentro del ballet. Genial. Y así que no, nos abrió la posibilidad a toda la compañía a ver quiénes queríamos hacer. Y bueno, presentamos proyectos Claro. y ahí Escúchame, se fueron Nico, ¿y adaptando. vos antes habías hecho algo o se te había cruzado o te gustaba? ¿Cómo fue que, o si te gusta, A mí capaz me... que lo hiciste porque, bueno, se dio la primera oportunidad y eso? No, el tema de la coreografía es algo que siempre me gustó la creación desde que empecé a bailar. Me gustó la creación, siempre voy ahí como medio entre pajaritos y nubes caminando por todos lados con los auriculares, escuchando músicas, viendo cosas. Me encanta, me gusta mucho. Nunca lo había desarrollado. Salvo unas coreografías que había hecho en el taller, una coreografía cortita también que había hecho allá en un centro cultural, en el Rojas, pero nunca lo había pensado como dedicarme a eso. Y es algo que de verdad me llamaba la atención, pero también es como con una cierta timidez, ¿no? Pero me encanta. Cuando puse un pie en ese camino fue como cuando empecé a bailar. Dije, mierda, Claro. esto Qué me bueno, gusta ¿no? Qué bueno, también. porque igualmente como que te tiene que gustar, obviamente, y porque no todo el mundo coreografía, no todo el mundo lo puede hacer. No, Escúchame, Nico, ¿y me parece cómo surgió esta coreo que hiciste maravilloso. el año pasado, relativa a una leyenda japonesa que se llamaba Sí, Kintsugi? Kintsugi. 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 Sí. Sí, yo le decía Kintsugi, pero la maestra Kana Cana. Nakao me corrigió, me dijo Kintsugi. A mí me llamó mucho la atención, sí, la leyenda de Japón que trata sobre estas cicatrices doradas, de embellecerlo y enriquecer y no tirar las cosas porque tengan ciertas quebraduras o cosas que se puedan romper, Claro. sino que conservar el objeto, embellecerlo y resaltar la historia que tiene este objeto. Entonces me pareció hermoso poder replicarlo con las quebraduras que uno tiene adentro también Claro. y poder destacar que muchas veces uno se siente mal, abatido, como quebrado por dentro por muchas cosas que va viviendo. Y le cuesta por ahí trascender en el arte por ciertas cosas. Y bueno, la propuesta era exponer esas cosas que los bailarines habían vivido y poder brindarlas de forma honesta y crudas Claro. al espectador, ponerlas sobre el escenario. Y pusimos Una unos tela. lienzos atrás, unas telas, eran papeles en verdad. Pero para que cada uno de los intérpretes pueda expresar lo que tenía por dentro. Y fue. También lo hicimos en la escuela moderna. Dale. Y fue. Sí, las dos experiencias fueron maravillosas. Y Hermosos, los escúchame, intérpretes. y quedaste feliz y satisfecho. Sí, amé. Amé ese trabajo, amé la estética. Ahí dice Patito
Para Para fotografiar era fotografiar era genial. genial, claro. Sí, que había mucho de. No se destacaba el trabajo por la danza, sino que igual bailaban, pero los chicos era increíble lo que desplegaban arriba del escenario, pero no estaba puesto el foco en eso, estaba puesto el Sí, foco en en el mensaje, ¿no? pequeñeces, Claro. en mensajes, claro, sí. Era muy lindo de ver, muy lindo de sentir y muy, muy empático el trabajo. Claro. Como que uno enseguida se podía como a asociar a la historia de cada uno de los personajes estos que estaban ahí arriba. Identificar, qué bueno. Sí, se Escúchame, identificaba, exacto. y lo alcanzaron a hacer ahora en marzo, otra vez o no? ¿Llegaron a hacerlo o se No, suspendieron? Fue no, justo, no, no, no. porque era No, para ahora los primeros días de esta marzo. vuelta se iba a hacer, iban a trabajar otros coreógrafos. Ah, La ya. propuesta para este año era trabajar con coreógrafos nacionales. Ya. Por eso estaba trabajando Ignacia, Gema, Ya. Andrés, Ajá. ¿quién más? David, también, Sí. hermoso. David. Así que sí, la propuesta era esa para este año. Y Escúchame, llegamos a Nico. ensayar unas cosas, pero bueno, todo esto Pero ahí nos quedó, bueno. frenó. Quedará Sí. pendiente, obviamente, con todo esto que está pasando. ¿Y cómo fue tu experiencia con los hermanos Peralta? Porque igualmente me contaste que hiciste teatro musical, o sea, igual abarcaste algunos, yo no sé si haces tap o no, No, tap no hacía. De ya, hecho, pero. me cuesta mucho porque como tengo el acento del folclore, Claro. del zapateo, del folclore argentino, es como para abajo y el tap es Sí. como tiene el acento distinto y como sufrí bastante eso. Ya. Pero no, la experiencia de Hats Off, que fue la obra que hicieron Con los los Power sí. con Con Mathieu, ustedes. fue increíble. Vos sabés que tengo. Fue algo muy loco porque yo los veía los Power y como que tenía cierta. Como estaba medio desconcertado con Claro. cómo eran ellos, como los veía un poco lejanos, ¿no? Como que sin entender muy bien. Claro. Y estupideces que hace uno No, sobre las claro, personas no, sí. famosas, ¿no? O sea, a mí me pasó cuando yo leí, ya, los Power Peralta van a hacer una coreografía ¿Y qué van a hacer? en Claro. el Banch. Y dije, chucha, perdón, para la gente. Sí. Pero dije, bueno, ¿qué onda? Pero después cuando ya uno empieza a ver imágenes, empieza a ver cosas y yo creo que fue hermoso el trabajo y fue la conjunción de lo que quería Matthew con la propuesta de ellos y una cosa Ya, unificada, como más poética, espectáculo digamos. fue. Sí, como espectáculo fue increíble. Claro. Bailar la obra fue alucinante, como mucha expectativa. Pero si yo tuviera que destacar algo de todo eso, fue poder conocerlos a ellos. Sí. Yo, lo que te decía, tenía como una cierta imagen de ellos, Prejuicio, pero todo al esto lo poder perdieron. acercarme en el día a día, conocí dos personas que son increíbles. Son, sí, dos seres humanos completamente generosos, hipertalentosos, y fue muy lindo poder trabajar con ellos. Ahora, bueno, está Raúl, que también está por ser papá, Ah, y cierto. compartimos ahí los nervios y Los todo, nervios y nos de. mandamos mensajes, Claro. pero Raúl, Gabo, son Qué dos bueno. seres hermosos que Qué bueno. aprendí a conocer. Escúchame, ¿y lo iban a repetir este año igual, pues? También estaban en la temporada, ¿no? Sí. La temporada fue como raro, porque es la primera vez que no teníamos tan claro el tema de las Claro. temporadas, Ajá. porque entre los estallidos sociales que Claro. hubo desde Claro, aparte, octubre claro, hasta. justo está ahí, les tocó. Sí, tenemos el teatro cerrado desde ese Octubre, entonces. claro. Claro. Entonces es bastante bravo y se estaba manejando como una agenda medio día a día. Claro. Entonces, ahí está mi suegra Bárbara Más, ahí vamos a mandarle un beso gigante también. A punto de Ella ser es la abuela. visita premium, es la mamá de Lara. Ah, ya, la suegra que está. Sí. ¿Pero está en Argentina o está acá?
No, está en Argentina, Ah, respetando las cuarentenas. ya, claro. Escúchame, ¿y cómo hacen ahora? ¿Cómo hacen ustedes? Porque uno sabe más de ballet clásico, bueno, por ahí contemporáneo igual, porque en estudios se está dando clases y uno sabe qué dan, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo, bueno, Lara sé que canta, así que por ahí da clases a lo mejor por Zoom. ¿Y cómo haces tú entrenamiento? ¿Haces clases? ¿Tomas clases de ballet? ¿Tomas clases contemporáneas? ¿Tomas algo? ¿Qué onda? Mira, ahora estoy, sí, todo online, la modalidad online abarcó absolutamente todo. Con el Banche estamos generando material audiovisual, así que estamos teniendo reuniones y vamos formando pequeños videítos entre los bailarines. Matthew después los edita y va generando material, también Pero está. igualmente en cuanto a entrenamiento, ¿haces algo? ¿Haces clase o solo No estoy entrenando? entrenando por mi cuenta, estoy haciendo clases de gaga, estoy haciendo ballet, no estoy tomando, pero sí estoy haciendo yoga en mi casa, generando entrenamientos. Le estoy dedicando mucho tiempo también a la investigación de mis técnicas, de mis movimientos. Por ahí Me gusta uno tiene mucho más eso. tiempo ahora. Eso Sí, es lo así que estoy bueno por un aprovechando lado. para leer mucho también. Tengo la habitación llena de papelitos de sobre eso. Perdón. Sí, sí, Ya, sí. no, que me llamaron, que me olvidé de poner el no molestar, justo, un desastre. Ah. Hoy me olvidé eso. Escúchame, y sé que igualmente también están trabajando en esto, yo no sé si es una cadena, si no, no sé lo que es, no, ¿cómo se llama? Tu experiencia Broadway, que tal, que también has dado seminarios ahí por estos chicos, porque igual tengo profes de mi estudio y bailarines que han ido y que han ido a Nueva York y todo eso, y Ah, que son sí. fan tuyo, te lo digo, así. Qué lindo, mandales un beso enorme. Sí, ¿tu experiencia a Broadway? ¿Querés venir a promocionar tu experiencia a Broadway? Ahora Claro, sí. sé que ella es la representante en Chile. Vení, acá Bueno, pero tenemos, sí, para ir cerrando, Lara, la dale. Aparte que representante esto se en corta en Chile de tu una hora. experiencia a Broadway, les va a contar. Bueno, hola a todos. Hola, A tu espacio. hola. Con tu experiencia, Broadway es una empresa argentina y mexicana. Ajá. O sea, ahí tienen los dos lados, son los tres Claro. directores son argentinos. Y son programas intensivos de formación en Nueva York. Ajá. Hacemos viajes todos los eneros y algunos julios. Íbamos a viajar en julio, pero Claro. se complicó un poquito. Claro. Tenemos tres programas de bailarín profesional, de cantante profesional y de teatro Y de musical, con teatro, los sí. mejores maestros allá de Nueva York que están buenísimos. Sí, no, no, Tenemos. si la una de las profes mías que fue, quedó fascinada y tomaba todas las clases excepto de ballet, porque No, toma de verdad es toma una todo. experiencia Sí, increíble. porque además el programa de bailarín tiene en 15 días De todo. de estadía, digamos, tiene, no sé, como por lo menos 40 clases de Sí, danza. sí, Y sí, de sí. acrobacia y de work, seminarios de cuidados del Claro, cuerpo, un montón de es bien cosas. completo, es bien completo. Sí. Qué bueno, Y qué ahora bueno. estamos haciendo, mira, tía Silvia. Estamos haciendo Broadway at Home, que Ay, son los sí. maestros de allá de Nueva York que dan masterclasses acá, que Ajá. todas las semanas sorteamos en arroba tu experiencia Broadway, Sí. sorteamos cupos para. Para Para que que. puedan, ya que no podemos ir, que Claro, estemos claro. aquí virtualmente. Claro, pero bueno, pero igual, bueno, son las instancias que nos tocan a todos y que obviamente esto, espero que Sí. ya, yo no creo que pronto, pero hermosa Lara dice, viste, ahí está, ¿eh? Ella fue una de las que fue. Mayo. Escúchame. Que quedamos que íbamos a ir allá a Chillán a hacer workshop y no, no se Fui dio. yo Perdón, soy el que estaba ahí. Claro, no, no, no. No, no, el próximo año, igual hay tiempo para todo. Ella también tiene una hermosa hija, así que, y creo, yo no sé si fue embarazada o se embarazó después, cuando fue a No, Nueva ya York. tenía la hija cuando fue. Ah, ¿viste? Ah, sí.
Ahí está. Así que bueno, nada, nada, genial. Un gusto Los dejo. conocerlo. Ya. Espacio publicitario. Tipo. No, no, es igual, es bueno porque está bien. A mí me encantan ese tipo de cosas donde siempre sea para aprender y si bien es una Es que es. empresa, ¿cachai? Generalmente Pero es hermoso el trabajo que hacen, así que. sí, pero ¿sabes qué digo yo? Para ir a eso, a ese tipo de cosas, que no deja de ser una empresa, tenés que ir con un conocimiento, ¿cachai? No, porque te gusta bailar, bueno, igual hay audiciones y todo eso, pero de repente, ¿cachai? Te tenés que tener cierto conocimiento en todo, ciertas condiciones y ahí sí como que te pega y vas a aprender y vas a sacar muchas cosas. Así Sí, que es un viaje que definitivamente te cambia. Yo tuve sí. la suerte de ir recién hace 3 años a Estados Unidos a tomar clases. Ahí tomé clases con Batsheva, con Ohad, y a mí me cambió para siempre ese viaje. Fue Claro, sí, increíble porque uno todavía. igualmente de repente está encerrado en su mundo para los que bailan o los que estudian, los de academia, de donde sea, y de repente conocer un poco más allá de lo que es el entorno es súper bueno para aprender y ver que siempre uno puede ser mejor y aprender más y aprender, investigar y todo, a los que le guste, Sí, a los que le es guste el maravilloso. sentido. Che, Nico, en estos últimos minutos vamos a chusmear y ahí podés saludar. Y decir a tu, mira, la Gema que ya la nombramos, la Gema, espérate, desde Argentina, tu prima, Ketita, mi sobrina Oh, mi prima también. María, qué linda, la amo. Mi prima es otra loca artista de la vida, Marce, que ¿sí? es un ejemplo. Escúchame, ¿y quisieran que su hija sea bailarina o no? Mirá, suena quizá trillado o lo que sea, pero yo me importa nada, lo único que quiero es que sea feliz, porque si a alguien Y cuando otra yo hubiera nacido le hubieran dicho, ¿y querés que tu hijo sea qué? claro, que sea feliz, No sé si como alguien hubiera sea, dicho bailarín. claro, Y yo encontré mi felicidad y encontré mi familia y mis amigos gracias a la danza. gracias a la danza, claro. Entonces, que ella sea lo que quiera. Lo que sí, nosotros le ponemos música, Claro, le todo. ponemos musicales y Claro. patea a lo loco. Así que, No, no le por ponen el lago de ahí. los cisnes, no, no le ponen el lago de los cisnes, le ponen musicales. No, pero ¿sabés qué? Ojo, ¿eh? Acá en casa se escucha de De todo. todo. De todo, sí. Escucho a Ludovico, puedo escuchar mantras tibetanos, puedo escuchar Escúchame, música escúchame. clásica. Nico, ¿y Sí. qué tenés característico de Argentina? De argentino. ¿Tomás mate como yo, que yo tomo mate, doy clase tomando mate, y eso? Mate, dulce de leche, Todo, todo. Parmigiana. la heladera llena de Claro, aparte son los milanesas. dos argentinos, entonces, claro, o sea, es como, claro, obvio. Sí, el pan Escucha. rallado, que acá tenemos una regla que cualquiera que venga de Argentina para acá me tiene que Eso traer pan verdad. rallado. Pan Que rallado. sí, para hacer las milanesas, si no, no funciona la cosa. Che, Escucha. Hugo, ¿sabés qué? Me gustaría, quiero también mandarles un beso gigante a la compañía de danza contemporánea de Quilicura, que es a donde yo estoy Trabajás también ahí, coreografiando. que no hablamos eso también, que estás dando clases Sí, ahí en Quilicura, que ahora siguen en cuarentena. es un espacio maravilloso que está dirigiendo Pamela Figueroa. Ajá. Alena Arce también está como maestra. Estuvo Verónica Toro, amigas hermosas. Y bueno, yo estoy haciendo las coreografías, estoy dando clases de contemporáneo. Y es un proyecto alucinante que viene muy bien, hace 3 años. Sí, Estamos teniendo ya lo presentaciones, pero tiene el objetivo, la compañía tiene como un rol social muy importante. Así que eso también les quiero dejar la invitación a todos y a todas para que se acerquen a chusmear las cosas que estén atentos, que la Municipalidad de Quilicura y el Centro Cultural de Quilicura nos está dando un espacio maravilloso ahí para poder generar muchas cosas con los chicos. claro.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Ya, Nico, bueno, gracias. Fue un resumen así. Yo como Hugo, es que un no te dije placer. antes, como que te vieras tu currículum y te acuerdes de cosas y eso. Pero nada, me encantó conocerte. Les deseo lo mejor con Emma. Muchas Y gracias. nada, espero verte cuando voy. Yo voy súper poco a Santiago porque siempre me quedo acá. Y yo vivo en el campo, en una parcela, entonces igualmente ir a la ciudad. O sea, Hermoso, me encanta. estuve 20 años viviendo en una ciudad y me vine acá por lo mismo, porque ya estaba cansado de la gente. Claro. Esto de la cuarentena como que me encanta en todo caso, es como que converso más con la gente así. Ojo, Escúchame, así sí, que hay nada. valores que se están redespertando. Exactamente. Así que nada, un abrazo, gracias por aceptar. Y nada, no, yo creo que nos tenemos que conocer, aparte soy argentino y ya está, ya con eso tenemos un punto a favor. Así que nada, un beso para los dos, para ti y nada, a seguir trabajando y a darle duro y con esperanza de que esto se acabe pronto. ¿Estamos? No, muchas gracias a vos también por esta oportunidad, a todos los que te Para que hicieron conozcan un más y huequito si les para estar gusta esto. presentes. Y yo feliz de poder sumarme, todo lo que quieras hacer, generar, feliz de sumarme. También te agradezco este espacio que le estás dando a todos los artistas de poder conversar y Y hay conocernos muchos. entre todos. Y hay muchos, ese es Sí. el tema. Está Renato, que también me encantaría conversar con él. O sea, pucha, uno a la hora de elegir como que te quedas corto porque que no sabes quién, con qué, que ah, estoy conversando con Julio Boca, pero me dice que no tiene Instagram y no tiene Facebook. Pero yo le dije, está la fundación, está el Instagram de la fundación. Así que bueno, ahí me tiene que contestar. Qué Ya, Nico, un lindo. abrazo grande Bueno, y un nada, abrazo muchas gracias. gigante y cuídense mucho y manténganse a salvo todos. Dale, ok, ya, gracias, besos, besos. Muchas gracias. Chau, chau.